Hola, mis amores, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un ritual con San Onofre, que yo lo hacía cuando comencé con todo esto hace muchos, pero muchos años. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Principalmente, tener todos los elementos y los vamos a empezar a purificar, tanto palillos como para escribir todas las velas. ¿Sí? Entonces, agarramos la vela y la sahumamos 7 veces para un lado y 7 veces para el otro. Cada una de nuestras velas de la misma manera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No sin antes haberlas agarrado del pabilo, sin que se moje el pabilo, y haberlas pasado por agua, o sea, lavarlas. ¿Por qué? Porque donde nosotros las compramos, en cualquiera que vaya a comprar velas, siempre tienen energías que una persona va por una cosa o que va enojada. Bueno, todas las velas toman la energía del lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es purificarlas. Entonces, lo primero que vamos a sahumear es cada cosa, desde los escarbadientes, los fósforos que se utilizan para encender las velas. Entonces, vamos a escribir nuestra vela de arriba hacia abajo con el nombre de la persona. Supongamos, acá vamos a poner un nombre completo, nombre completo y fecha de nacimiento. Cuando ya tengan todo esto listo, que ya escribieron la vela, y le ponen el pedido. Por ejemplo, acá sería trabajo y dinero. Entonces vamos a encender, principalmente que lo va a hacer Esteban, acá me va a ayudar un poquitito, las velas de altar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Prende una y luego apaga con sus dedos o en un poquito de, en un frasquito con leche, la vela, perdón, el cerillo. Siempre no se olviden de decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. La oración, teniendo por supuesto los 4 elementos, agua, aire y fuego tenemos acá, y el elemento tierra sería, yo pongo siempre una piedra calcopirita. ¿Qué se le coloca a San Onofre en estos casos? Un vasito con vino tinto que se lo va a ir tomando. Ustedes lo van a dejar a San Onofre varios, todo el tiempo que ustedes quieran, y le van a ver cómo se va poniendo feo y sacando toda la energía, y si se lo y cómo va bajando el vino, porque el santo se lo está tomando. Así dice. Y yo lo he comprobado, porque hasta mi suegra, que en paz descanse, lo hacía este ritual y le llegaba dinero. Entonces, vamos a colocar las velas, se las paso a Esteban para que las pegue y las encienda. Toma otra, siempre en cómo giran las agujas del reloj, ¿no? Perfectamente. Se los voy diciendo despacito para que ustedes lo puedan ir aprendiendo cómo hacerlo paso a paso.
También, si quieren, las velas las pueden ungir, quiere decir pasarles aceite de azmizcle, de la misma manera que sahumeamos 7 veces para un lado, 7 veces para el otro. Le entrego la vela a Esteban para que pueda ponerla así. Entonces, una vez que tenemos preparados, este sería un altarcito más bien casero, ¿no? Para que lo puedan hacer en sus casas. Tenemos las 2 velas de altar y las 3 velas de San Onofre, que ahora Esteban las va a encender. Esteban, habla un poquito, mi amor. Contarles a la gente cómo fue el ritual de San Onofre, como siempre nos fue con cuando lo hacíamos. No, sí, es un trabajo, vamos a ponerlo así, ¿no? Queda mucho resultado, hay que pedirlo con mucha fuerza, con mucha energía. Con muchas ganas. Y él va a prender ahora la última vela para que podamos iniciar el ritual. No se olviden del agua, no se olviden de los elementos. El incienso que representa el elemento fuego y el elemento aire. Y yo puse una piedra calcopirita que aquí la tenemos para representar el elemento tierra. El vasito con vino para San Onofre. También, si quieren, le pueden agregar un platito con miel, arroz, lentejas Lentejas. y 7 monedas doradas. También lo pueden hacer al lado del vasito para que, bueno, cuantas más cosas, decía mi maestro de alta magia, le pongamos al puchero, el puchero es una comida argentina, este mejor sale. En un ritual de magia o en un pedido, cuantas más cosas le pongamos, mejor sale. Entonces, vamos a comenzar ahora con la oración de purificación de todo esto. Entonces, vamos a empezar con la oración primero de protección. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge siempre al Todopoderoso. Yo le digo, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo puedo librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. 4 pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás su refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás terror en la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que acecha las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. 7 podrán caer, 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará ninguna. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los limpios recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Yo lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Este es el Salmo. En algunas Biblias es el 90, en otras el 91 de protección. Ahora seguiremos con el Salmo 23. Esto siempre se hace en cada ritual que comencemos a hacer.
El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta, lugares de verdes pastos me hace pasar. Él conforta mi alma, Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y de sombras de muerte no temeré mal alguno, Padre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me inundan de aliento. Aderezas mesa delante de mí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en tu casa, Padre, moraré yo para siempre. Y para, vamos a seguir con la oración, que es el Padre Nuestro en latín, que es la oración que empezaremos con todo el ritual. Pater noster qui sin caeris, santificet un nomen tum, adveniat no regnum tum, fiat voluntas tua, sicut en caelo in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimittis nobis de vita nostra, sicut es no dimittis de victoribus nostri, et nos inducan in tentaciones, se liberanos amado, cuya tú no es regún, es potestas, es gloria. Amén. Ahora lo que vamos a hacer es un exorcismo, se podría decir, pero es para liberar de toda energía negativa que haya en los elementos a utilizar. Ahora les presento el exorcismo ad omnia, el cual es utilizado en toda operación de alta magia para purificar todo objeto que se vaya a utilizar en dicha operación. En nombre de Adonai el inefable, en nombre de Shaddai el infalible y en nombre de Jehová el todopoderoso, bendice y santifica mis pensamientos según tu ley y voluntad divina para que se conviertan en obras de bondad y justicia. Bendice y santifica mis acciones según tu ley y divina voluntad excelsa para obtener la virtud de alejar de mi alrededor los espíritus del mal. Bendice y santifica mis palabras según tu ley y voluntad inexorables, para que con ellas obtenga el poder de atraerme la influencia de los ángeles de luz. Y en nombre de las tres bendiciones de la Santísima Trinidad, yo exorcizo a todos los elementos para que me sean útiles y beneficiosos en la operación que voy a realizar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las cruces que hacemos cuando decimos en el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, deben hacerse la señal de la cruz, con la cual la realizan con la mano derecha sobre todos los objetos que vamos a utilizar. Hasta aquí empezaríamos. Este ritual se haría en forma de triángulo, como ven estas tres velas puestas, porque el triángulo realza el pedido. Le enviamos mucha luz y el triángulo lo realza para que llegue más. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a orar, se realiza durante 9 días, la oración de San Onofre. Glorioso San Onofre, a quien Dios se puso en este mundo para que nos sirviese de ejemplo de todas las virtudes, y en el cielo para que desde allí fueses vuestro patrón venerado, protector, alcánzame del Señor la gracia que te pido en esta oración, y es para gloria tuya, honra vuestra y bien de mi alma, y ahí pides lo que deseas.
piensas lo que vas a desear, trabajo y dinero, dices tu nombre, yo, por ejemplo, Viviana Mónica Tosi o yo, Esteban Raúl Domínguez, pedimos trabajo y dinero, suponiendo lo que sea así. Entonces tú haces lo mismo. Dios inmutable, Padre Todopoderoso, por los méritos de vuestro siervo San Onofre, humildemente os ruego que, olvidando mis culpas pasadas, se anticipen a vuestras misericordias, a vuestra justicia. Amén. Así se rezará un Padre Nuestro, un O Gloria y un Ave María. Yo lo hago en latín. Pater noster que es en coeli, sanctificetum regnum tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut en caelo in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, dimittis nobis de vita nostra, sicut et non dimittis debitoribus nostri, et nos inducan en tentaciones, et liberanos a mal, quia tuum et regum, et potestas et gloria. Amén. Ave María, gracia plena, Domini tecum, bendita tu in mulieribus, entre todas las mulieribus, y benditus frutus de tu vientre, tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que así sea, así es y así será. Con esta oración concretarán lo que ustedes necesitan, conseguir trabajo y dinero. Lo aseguro, si lo hacen con ganas, con fe, le ponen su vinito a San Onofre, entonces él les retribuirá, porque es como una ofrenda que le hacemos a este santo. Entonces, mis amores, les deseo todo lo mejor. Y tú, Esteban, ¿qué tienes que decir? Bueno, les mando una gran bendición, que tengan mucha prosperidad y que aprovechen este ritual que es muy, muy útil. Y es sencillito para que lo puedan todos hacer. Y les aseguro que les dará mucho de lo que ustedes necesitan, trabajo y dinero. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Los amamos, Esteban y Viviana Torres.